Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Por estos días, Carmen Reinhart, vicepresidenta y economista jefe del Banco Mundial, materializó una de las preocupaciones de muchos analistas. Señaló en un evento del Banco Central de Perú que en gran parte de las economías en el mundo se encuentran en riesgo de estanflación, incluida Colombia. En general, pero ya veremos un poco con más profundidad, la estanflación es una situación económica en la que se juntan distintos factores: un crecimiento bajo o negativo, un alto desempleo y a eso se suma una altísima inflación. ¿Qué tan cerca está Colombia de que llegue una estanflación? ¿Qué puede pasar en el mundo? Nos acompaña para analizar este fenómeno Felipe Campos, director de investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria. Felipe, buenas tardes. Carlos Enrique, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, mil gracias por estar acá con nosotros. Arranquemos por lo básico. Yo no sé si la definición que di yo es buena, pero ayúdenos usted a entender qué es una estanflación. Bueno, está perfecta. La verdad, la definición estuvo muy buena. Yo la resumiría en momentos en la historia, que no son muy seguidos, eso es bien raro, la estanflación, en que los choques en precios, que la mayoría son como choques de oferta, que siempre hay problemas para producir algo o para proveer algo, son tan grandes que no permiten que la economía pueda crecer de forma sana. Entonces uno tiene un choque de precios y la economía se derrumba y después los precios bajan y después vuelve a haber otro choque de precios y la economía se vuelve a derrumbar y termina uno en décadas. En este caso, la última que vivieron los países desarrollados fueron los 70s, una década entera en que hay muy poco crecimiento económico. Y es esa relación más como vía inflación, usted no puede tener desarrollo económico porque la inflación le iba chocando la economía. Ok. Me dice usted que en los 70 se vivió, ¿dónde se vivió? ¿En qué parte del mundo? ¿Dónde se emergentes, desarrollados? ¿Quiénes han vivido eso? Sí, ese es como el punto más importante porque hay que anotar primero que Carmen Reinhart es una dura y a nivel académico ha hecho unos estudios súper buenos de crisis, o sea, lo que ella dice uno tiene que oírlo, sin embargo tiene que saber oírlo. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿qué es eso, digamos, qué tan común es la estanflación y a quién le ha pasado? En los 70s, que fue toda una década en que la inflación en Estados Unidos hacía lo mismo que hizo ahorita, se iba del 2 hasta el 9 y después regresaba y después iba del 4 hasta el 12 y la economía se estancó, eso fue más que todo de países desarrollados. Entonces, la última experiencia mala que tuvieron los países desarrollados fue en los 70s. La última experiencia mala que tuvieron los países emergentes, como Colombia, fue en los 90s. En los 90s también tuvimos un periodo de bajo crecimiento económico y de alta inflación. Entonces, no, el mensaje es no siempre le da a los dos grupos de países. Cuando Reinhart avisó esto, cuando lo nombró, ella lo habla muy como de forma muy general. Uno dice, sí, Colombia está incluida en ese grupo de países, pero casi que todos los países están incluidos ahí. Entonces, es un tema muy general en que ella dice, ojo que estos choques de inflación, y ella ha insistido que estos choques de inflación son como los de los 70s o más fuertes, nos puede ir comiendo crecimiento económico y no soltarnos. Ese es como el mensaje de ella, muy general para todos los países de la economía mundial. Felipe, ¿de dónde venimos? Y se lo pregunto porque pues uno venía, si lo puede llamar uno así, de un escenario post-pandemia, en donde viene un crecimiento de economía, los países recuperándose, todo el mundo saliendo de esto, pero la inflación empieza a verse reflejada ahí, aparece la crisis de contenedores y demás, y de pronto aparece la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto, y vuelve todo a sacudirse. ¿De dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos? Yo creo que eso es un tema que nos tiene a todos como corriendo, como gallinas sin cabeza. Estamos corriendo y entonces hace 12 meses el problema era lo contrario, que la inflación no iba a volver a subir y las inflaciones en el mundo estaban cerca del 1% y entonces todos los economistas decíamos la inflación nunca va a regresar y ahora estamos para el otro lado. Entonces yo creo que hay que respirar y calmarse un poco y esperar a que estos choques, que pues nunca una economía había ido de 100 a 0 como fue en la pandemia, pero tampoco nunca había ido de 0 a 100. Entonces hay muchas cosas que tenemos que esperar un poco, ver cómo se ajustan los canales de producción, como para imaginarnos si de verdad la inflación llegó para quedarse a estos niveles. Y un elemento muy importante, Carlos Enrique, lo que usted pregunta es ¿de dónde venimos? Venimos de 20 años de inflación cayendo, porque yo siento
La inflación es mala a estos niveles, no hay duda. La inflación es problemática y seguro que también afecta a los segmentos de población más vulnerables. Entonces, pues a uno no le gusta la inflación, pero también hay como una aversión a la inflación de un evento que hace mucho no pasa. En los países desarrollados hace 40 años, en los países emergentes hace 20 años. Entonces, lo que venimos realmente, venimos es de un episodio de desinflación, que es lo que se llama cuando la inflación va bajando, bajando, bajando sin ponerse negativa, de casi 40 años en el mundo. Entonces, a saltar de una a decir, es que ahora vamos a estar en esta inflación y ahora vienen choques de inflación bravísimos como el que acabamos de vivir y entonces la economía se va a comenzar a estancar, pues dice, espérese, por lo menos, espérese, si usted hace 12 meses pensaba exactamente lo contrario a lo que piensa hoy, dele 12 meses, dele hasta mediados de 2023 a ver si de verdad estamos en este episodio de que la inflación va a estar chocando y acabando la economía. Ahora, yo sí creo que la inflación en el mundo va a comenzar a regresar, digamos. Pero no estoy convencido de que sea a estos niveles de choques de 9%. Pero sí creo que la inflación de pronto ya no va a volver a los ceros y a los 12 en los países desarrollados o a los 12 y a los 13 en los emergentes, sino que puede ir subiendo a poquitos, de 3 al 4. Pero no tengo razones para pensar que vamos a entrar en este mundo de choques de inflación que se coman crecimiento. Lo digo, es muy pronto para saber. Uno se preocupa de alguna manera y es porque se ha visto como un desbordamiento de los precios, sobre todo de commodities, que están presionando, por ejemplo, temas de energía y de alimentos que siguen siendo muy sostenidos en el crecimiento. Y obviamente empieza a aparecer un tema como de escasez, en donde ya, por ejemplo, prendieron las plantas de carbón y aquí en Colombia ya no hay carbón para el mercado local porque todo se fue para exportación. Y entonces uno empieza, como dicen los pelados ahora, azararse. ¿Qué tanto nos tenemos que azarar para ver un poco lo que está pasando en el panorama global y ahora aterrizamos en Colombia? Sí, entonces aquí es donde uno tiene que separar esa gran predicción de Carmen Reinhart, que yo lo que pensaría es lo que ella me está diciendo es que viene muchos años de esto. Entonces, a esa pregunta mi respuesta es, no, espérese hasta mediados de 2023 para saber si vamos a tener estos niveles de choque. Pero si queremos analizar en los próximos 12 meses, yo digo, no, ahí sí estoy con Carmen Reinhart en el sentido en que es muy difícil que un choque de precios como el que estamos viviendo y que continúa porque la guerra ya venía, ¿no? Ya la inflación en Estados Unidos estaba 7,5 antes de que Putin pusiera un pie en Ucrania, pero se empeoró con el tema de la guerra. Entonces yo sí creo que a este nivel de inflación que estamos viviendo es muy difícil que los próximos 12 meses no haya una desaceleración. Si vamos a llamarle eso esta inflación en el sentido porque los próximos 12 meses hay un riesgo de crecimiento económico, yo estoy con ella en el sentido de sí. Para mí, este choque de precios es tan bravo y los problemas que usted dice son tan grandes como que Rusia ya no sabe a quién venderle su petróleo y además tenemos temas de producción y además tenemos temas de alimentos. Es tan grave y no se ve una solución tan sencilla en el sentido de no sabemos cómo es que se arma el rompecabezas mundial de petróleo de nuevo y hay algunos temas de alimentos y de diferentes elementos que se utilicen para sembrar alimentos que son tan graves que yo sí creo que eso no lo van a solucionar, no, hasta dentro de un año. Entonces, ¿qué soluciona cuando se tiene un problema de que no puede llevar los productos al mundo porque no puede arreglar la oferta, porque hay muchos temas sumándose? ¿Qué soluciona eso? La demanda. ¿Qué significa eso? Pues que la gente ya no puede consumir estos precios. Entonces, el choque es tan bravo y es una suma de tantas cosas que es muy posible que este mismo segundo semestre de este año comencemos a ver una desaceleración económica fuerte, traída por los precios, muy similar al tema de los 70, vuelvo a insistir, a qué pasaba en los 70, la inflación se iba de 3 a 9 y había recesión en Estados Unidos y en el mundo. Entonces yo sí creo que ese es un escenario válido para los próximos 12 meses porque la inflación es muy brava, muy difícil de controlar y como no la podemos controlar en la oferta, nos va a tocar controlar en la demanda. ¿Y qué quiere decir en la demanda? Que como yo no puedo dejar de consumir gasolina, porque me toca ir a trabajar, entonces voy a dejar de comprarme los zapatos, entonces voy a dejar de comprar algo y comienza a haber un problema de demanda. Entonces yo sí creo que esta inflación, entre comillas, sí la vamos a tener que vivir los próximos 12 meses, que es una inflación que la única forma de solucionarla es un crecimiento que cede y debilita toda la economía mundial. Voy a ser ahora más extremista todavía. Hablaba con algunos empresarios y me decían, mire lo que está pasando en Europa. Con estos costos tan altos, muchas de las plantas y de las factorías lo que están haciendo es programando mantenimientos, curiosamente, para no producir,
porque los costos no les están dando y prefieren mantener las plantas apagadas a seguir pagando unos costos muy altos en donde no van a recuperar lo que están pagando. Y eso, pues obviamente podría llevar a una recesión. ¿Estamos lejos o cerca de una recesión? Aquí es, digamos, nadie predice recesiones, es súper difícil y siempre los economistas decimos tranquilo que eso todavía no es, y lo estamos diciendo de nuevo. El consenso es, hombre, si va a haber una recesión, de pronto es en el 2023 o en el 2024, y la regla, hay dos elementos que siempre se necesitan detrás de una recesión. Una subida del petróleo, que ya se dio, y una subida de tasas de interés, que esta se está dando, sobre todo de la Fed. Lo que pasa es que la gente dice que cuando la Fed comienza a subir tasas, por ahí en 11 meses hay una recesión, o de pronto en 22 meses, entonces yo veo que no veo a la gente muy preocupada, en el sentido de que piensan que hay tiempo. Tiempo es 1 o 2 años, que igual eso es poquito, pero hay tiempo. Yo no creo. Yo creo que un choque tan bravo en precios, que solo en petróleo sobre todo, es solo comparable con momentos muy particulares en el tiempo, cuando hubo esa guerra de Irak o cuando ha habido problemas en los 80s, los choques de precios en los 70s eran problemas de petróleo también. Son muy similares. Entonces a mí me parece que sí podemos ver una desaceleración económica este año, que sea un tema de este año, que sería una única vez, pero también es que la inflación pues al 9% no la hemos visto, al 8 o al 9% que va a llegar en Estados Unidos, no la hemos visto hace 40 años. Entonces yo sí, mi mensaje sería, y este canal que usted nombra, Carlos, está buenísimo, malísimo, pues es súper negativo, pero también es muy interesante oírlo, y es que las mismas empresas tampoco les comienza a dar, no pueden transmitir los precios tan fácil. Para comenzar a hablar de Colombia, los productores están pagando inflaciones de 30% y los consumidores están pagando inflaciones del 8%. El consumidor, el producto, uno dice el consumidor está sufriendo, sí, pero el productor también tiene los márgenes súper apretados, pues porque se está comiendo 30% de inflación, porque si comienza a subirle a los consumidores va a tener problemas para dañar el mercado, lo van a reemplazar. Entonces sí, para mí hay una desaceleración económica a nivel mundial, en los próximos 12 meses. Lo que diría es, dado que el motor principal es el petróleo, yo no creo que Colombia la descarrile mucho. Sí nos puede poner a crecer, la gente dice que vamos a crecer cerca del 5, después nos pone a crecer cerca del 4 y el otro año cerca del 3, pero es bastante bien en términos comparativos contra el resto del mundo. Aterricemos un poco en Colombia, Felipe. ¿Qué riesgo tenemos como país de caer en una estanflación? Y se lo pregunto por una cosa que puede sonar hasta paradójica en estos días. Después de que Carmen Reinhart dice que Colombia está incluida dentro de los países que pueden caer en esta inflación, 2 días después el Fondo Monetario Internacional y algunos otros analistas calculan al alza o recalculan al alza los estimativos de crecimiento de la economía en Colombia este año. ¿Cómo lee uno eso? Sí, digamos que ahí es donde toca separar el corto y el largo plazo. Yo digo, no, Reinhart se refiere a una dinámica que le asusta, que nos vaya a afectar muchos años. Y no nosotros, sino el resto, sino todo el mundo. Colombia va muy fuerte y el petróleo está ayudando y la dinámica con la que terminamos el año pasado sigue siendo bastante difícil de apagar, digámoslo así. Entonces sería muy difícil tener que pasar algo muy grave para que Colombia crezca, como le decía, por debajo del 4%. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en un choque de precios de este estilo y el Banco de la República subiendo tasas, muy posiblemente la subida de tasas de hoy del Banco de la República va a afectar a los 12 meses o a los 8 meses a Colombia. Entonces, la desaceleración colombiana va a ir hasta el 2023, eso lo va a afectar. Entonces, sí nos va a afectar, pero ahí le quiero hacer como como un paralelo de esta historia de los 70s, porque todo el mundo dice, no queremos volver a los 70s, donde el petróleo se subía y había recesiones, y el petróleo se bajaba y se volvía a subir y había recesiones, que es lo que, como el peor escenario posible, si Carmen Reinhart tiene la razón. Y es muy interesante que ese periodo fue muy volátil y los países desarrollados lo sufrieron mucho, pero los emergentes no les fue mal. Entonces, hay varias preguntas en este tema de Carmen Reinhart. Es, bueno, no es para el corto plazo, es para el largo plazo, y es difícil saberlo ahorita, que espera hasta el próximo año, a ver si esto va a ser permanente. Pero lo más importante es, ¿será que a Colombia le va mal en un mundo de estanflación como el que está planteando Carmen Reinhart? Y la respuesta es, no, si al mundo le va mal, a nosotros no es que nos vaya a ir bien, pero nos puede ir muy bien en términos relativos. Entonces, países que producían petróleo, como Canadá en esa época de los 70s, le fue de lejos mejor que a Estados Unidos, pues porque los choques eran de materias primas todo el tiempo, que es lo que plantea Carmen Reinhart,
y la gente comenzaba a darse cuenta que era mejor estar en un país que producía materias primas que uno que no. Y hoy, ¿qué estamos viendo este año? El top 4 de monedas de valorización en el mundo es Brasil, Colombia, Chile y Perú. ¿Y cuáles son las bolsas que más se las bolsas que más se valorizan en el mundo? Brasil, Colombia, Chile y Perú. Entonces, ese es un pequeño sabor de que de pronto la estanflación, que sí le va a traer volatilidad a todo el mundo, incluyendo a Colombia, puede que de la mano de esas materias primas que son el origen de la inflación fuerte, de los choques de inflación, a Colombia le vaya mejor en términos comparativos. Entonces, detrás de ese pronóstico de Carmen Reinhart, primera respuesta, no, ella no se refiere o sea, al corto plazo, se refiere al mediano plazo. El corto plazo Colombia está bien, pero digo yo, incluso en ese escenario, puede que no nos vaya tan mal a nosotros y puede que logremos esa diferencia frente al mundo. Y al final, la economía, para que todo el mundo entienda, hombre, al final uno sí, lo que uno necesita para que le vaya bien a las personas, sí es que la economía le vaya bien seguido. Pero esto es como una carrera de carros. Si está lloviendo, lo único que uno puede hacer es tratar de ir más rápido que los otros carros. Y en un escenario de esta inflación, yo creo que los países parecidos a Colombia van a ir a mejor velocidad. Esa es una afirmación que a uno lo alivia un poco y lo tranquiliza, pero sin duda en el corto plazo la inflación sí está subiendo muy duro y en Colombia está alta. ¿Eso es estructural o es coyuntural? Esa es la pregunta que el Banco de la República ahorita trataba de evitar, que no se sabe muy bien. Yo creo que si usted le pregunta al banco, me pregunta a mí qué es lo que está haciendo, yo diría el 80% es coyuntura, mucho es coyuntura, pues porque hay elementos de la recuperación económica que no se van a replicar, y hay problemas en los canales de producción que yo creo que se van a solucionar. Entonces, para mí es gran parte coyuntural. Ahora, yo sí creo que hay unas ganas en el mundo, no hablar solo de Colombia, de que la inflación regrese. Es lo que le digo, que las personas se están volviendo como eufóricas y después se deprimen o maníaco-depresivas, porque hace nada la preocupación era que los precios no subían por nada en el mundo. Durante 20 años, la Fed puso toda la liquidez que quiso y no venía la inflación, no llegaba al mundo. Entonces yo sí creo que hay un apetito por inflación. Y yo quiero dar el mensaje, es que la inflación no es esa cosa que solo se toca con un palo y que es horrible, no. Una inflación un poco más alta implica mayor reactivación económica, implica que la persona de pronto quiere comprar el día de hoy en lugar de mañana porque los precios van a subir. Una inflación que logre cambiar de tendencia, de esa tendencia que le digo, que son 40 años de caer, puede traer elementos positivos. Entonces, yo sí creo que el mundo quiere inflación, que se ha hecho tanto para atraer inflación, que sí va a llegar la inflación. Pero yo no creo que venga, como dice Reinhard, de choques así bravos, excepto por lo de la pandemia, eso que estamos viviendo, sino que va a haber un cambio estructural en la inflación. Entonces, si la pregunta es, el 8 o el 9% de Colombia, ¿cuánto de eso es coyuntural? Yo diría, no, eso por ahí hasta el 4 es pura coyuntura, podemos bajar al 4 sin rollo. Pero puede que el rango de Colombia, que antes era 2-4, de pronto sí esté comenzando a cambiar y sea más bien 3, 4 y medio, algo así. Yo sí creo que la inflación va a ir cambiando, y lo que le digo, es sano si no es a punta de choques. Si es sano porque estábamos en un mundo en que los precios iban cayendo y ya nadie quería consumir, y llevamos 20 años de eso. Entonces, yo no soy tan alérgico a la inflación alta, pero sí creo que estructuralmente la inflación está cambiando de tendencia en Colombia a nivel mundial, pero que se puede manejar. Usted mencionó ahora un tema que es clave y es el tema de las decisiones del banco y en general de los bancos centrales. Están subiendo tasas, uno está viendo lo que está haciendo la Reserva Federal, como lo mencionaba, y todos los bancos están en bancos centrales están en esa línea. ¿Cómo ha visto las decisiones del Banco de la República en Colombia? Algunos dicen que llegó tarde, otros dicen que se está asustando con el tigre, mató el tigre y se asustó con el cuero. ¿Cuál es un poco la lectura que usted le da a eso? Mire, el Banco de la República, o sea, nosotros tenemos que conocer a nuestro Banco de la República, porque yo veo que siempre hacen análisis de no puedo creer que está haciendo esto el banco, y el banco siempre ha funcionado así, como cuando dijeron no puedo creer que ha vendido el oro, y el Banco de la República rara vez ha tenido oro durante 2 décadas. Entonces, sí, como, pero esto que está vendiendo, sí, es que vendió el 60% de su oro, sí, pero es que nunca ha tenido oro, ese 60% es el 1% del portafolio. Entonces, que nuestro banco tiende a ser moderado en los movimientos, es firme, pero tiende a ser moderado. ¿Y cómo sabe uno eso? Hace 12 meses estaban quejando
de que el Banco de la República no se botó de cabeza a bajar las tasas al 1% o al 0, que debería haber ayudado más, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Banco de la República hace eso hace 12 meses? Ah, pues que la inflación ahorita no estaría al 8, estaría al 10, estaría al 11, porque la reactivación hubiera sido aún más agresiva. Entonces, las críticas de hace 12 meses de por qué no fue más agresivo la baja, obviamente más por el lado del sector productivo, que quiere siempre mayor estímulo, ahora se le critica por el lado más de los técnicos, que por qué no lo hace más agresivo, que la inflación se le está yendo. Entonces, a mí me parece que el banco sí va despacio, que el banco sí es de los que más despacio ha ido del resto de los bancos. Tiene la ventaja de que en Colombia la inflación no se subió tan rápido, porque hicimos días sin IVA, porque no le hemos subido a la gasolina, porque hay cosas que no tienen nada que ver con ellos, pero la inflación no se ha subido tan rápido. Entonces el banco ha podido tomarse el tiempo. A mí me gusta el mensaje de calma del Banco de la República, pero entiendo pues que el Banco de la República puede tener dos reuniones más y de una vez llevar la tasa de intervención en Colombia, que hoy está al 5, puede llevar al 7 sin problema, o al 8 que todo el mundo espera, pero me gusta ese tema como de la firmeza. El mensaje es, lo único que el Banco de la República entiende que gran parte de la inflación no tiene nada que ver con ellos, pero también entiende que no quiere que el colombiano comience a pensar que su inflación va a ser arriba del 4 constantemente. Entonces está tratando de balancear eso sin dañar la economía mucho. Esos son tres bolas al aire que son difíciles de manejar. El banco ha optado por ser un poquito más gradual, y gradual no son subiendo de a 100 puntos, de a 1% es harto. Pero no me molesta esa visión, y lo que digo es, uno critica al banco en su momento y a los 12 meses dice, lo critica por otra cosa. O sea, hace 12 meses quiero ver por qué no dan un paso adelante los que decían que por qué no era más agresivo hacia abajo. Y ahora entonces otra vez, si en 12 meses la inflación en Colombia, que yo creo que sí se puede estar debajo del 4%, está debajo del 4% sin que el banco haya afectado tanto a la economía, va a tener el Banco de la República la razón. Entonces yo como que soy más cauteloso con eso. Ahora, si el banco hubiera escogido subir en 3 meses, lo que va a subir en 4 o 5 tampoco me hubiera molestado, pero creo que el mensaje está bueno, y el banco quiere pagar por ver, quiere ver la inflación hasta dónde llega en los próximos 2 meses, que es cuando todos los economistas esperamos el pico de la inflación en Colombia. Si es 9, si es 10, si es 8, eso es lo que quiere el banco, quiere ver antes de dar su próximo paso. ¿Hasta dónde va a llegar el banco? Y una de los escenarios que se estaba viendo y que algunos analistas han planteado, incluso el mismo gerente del banco en una entrevista que le hicimos acá en semana lo manifestó, aunque no dijo el valor, es que la tasa tiene que ser positiva. O sea, si vamos a llegar a una inflación al final del año de 6, 5, 7%, muchos han dicho que serían 2 puntos por encima de eso a nivel de la tasa. ¿Será que vamos a llegar hasta allá o de pronto el banco va a quitarle el pie al acelerador? Ahí depende, o sea, el banco tiene una misión de largo plazo y es tener, bueno, obviamente el rango de la inflación y todo eso, pero digamos, cuando el banco quiere apretar a la economía, más bien para voltear el mensaje, el banco tiene que tratar de irse entre 1,5 o 2,5 por encima de la inflación. Ese es como el mensaje. Pero la pregunta es, ¿de cuál inflación? ¿La inflación de hoy? Entonces va a ir al 11. ¿O la inflación de fin de año, que puede ser llega al 8, o la inflación promedio que tiene el Banco de la República, que es 3, y en ese caso sería el 5,5? Entonces eso depende mucho, es una pregunta más del momento del tiempo. En particular, uno lo que debe tener en cuenta es la inflación de largo plazo que tiene el Banco de la República, que es 3. Entonces uno ahí diría, no, el Banco de la República se va a ir al 5,5, que ya llegó, y ese es como el objetivo sin estar apretando la economía, pero uno sabe que la tiene que apretar un poco más. Entonces ahí es donde puede hablarse del 6 o del 7. Lo que quiere hacer el banco, mientras que la inflación se le escapó este año, es tratar de ir por lo menos de ir ese 1 o 2 puntos por encima de la inflación como termine este año. Entonces el banco seguramente va a subir la meta de inflación para este año porque la tenía muy bajita, pero supongamos que la pone al 5,5, entonces el objetivo va a ser, no, llega al 7 o llega al 7,5. Y si la inflación se devuelve al 4, entonces ahora sí bájale, porque no la tienes que tener allá, la tienes que tener más al 5,5. Entonces yo lo que digo, y no es muy diferente al resto, que va a ser algo entre el 7 y el 8. Hay gente que dice, el mismo mercado piensa que el Banco de la República va a llegar casi que al 9 y la va a dejar al 9 todo el próximo año, porque eso de la inflación es gravísimo. Yo no creo esa historia, y creo que el Banco de la República no tiene esa intención, a no ser que haya una sorpresa adicional muy grande, porque yo me imagino la tasa del Banco de la República al 9 todo el próximo año, que es lo que tienen los
digamos, el mercado descontado, y pues lo que le pasa a la economía colombiana. Entonces, yo creo que están exagerando, están solo reaccionando porque la inflación ha sorprendido. Entonces yo me imagino algo entre el 7 y el 8, que llegue los próximos 4 o 5 meses a ese nivel, y que cuando el banco esté seguro que la inflación se ha bajado al 6% o debajo del 6% arrancando el próximo año, puede comenzar a pensar en moderarse, pero no lo va a hacer hasta que la inflación no esté más cerca del 4%. Yo soy de los que le apuesta que el próximo año el banco baja la tasa, porque yo creo mucho en que esto es coyuntural, gran parte de esto. Miremos un poco el tema de corto plazo. Una inflación alta puede golpear el consumo, se están subiendo las tasas, puede golpear la inversión, y se supone que la inversión y el consumo y las exportaciones van a ser los factores que van a jalonar el crecimiento este año. ¿Qué tanto nos puede afectar eso? Este año no tanto por el tema de timing. Ahora, ¿qué pasa? Las tasas de los bancos están subiendo. O sea, claramente están subiendo rapidísimo, y en próximos 3 meses las tasas bancarias no van a ser la sombra de lo que son ahora. O sea, el que quiera pedir un préstamo, hágale, porque en 3 meses ya va a tener 200 básicos por encima, 2% por encima, o 3 o más, porque las tasas tienden a veces a ser más sensibles. Eso están dando. Pero en general el efecto sobre la economía tiende a verse a final de año, en el último trimestre posiblemente, o arrancando el otro, porque pues el banco lo ha explicado muchas veces, es como el periodo que se demora en afectar completamente los movimientos en tasa. Entonces, por eso es difícil, y dado que veníamos tan embalados, y dado que el petróleo está tan fuerte y hay elementos, y bueno, el dólar abajo, ese dólar abajo nadie lo veía, y eso tiene unos efectos buenos, unos efectos importantes. Uno dice, ¿cuál abajo si estás es 1800? Bueno, es que la expectativa era que se hubiera por encima de 4.000. Hay un montón de elementos que ayudan a que la economía del 2022 no se haga que se enrede. Pues les digo, de pronto hasta el 4 podría ser, pero estamos hablando de que las economías, no sé, de Estados Unidos crecía, pensaba que iba a crecer al 5 y iba a crecer al 2. Europa pensaba que iba a crecer al 4 y iba a crecer al 2. Así que si Colombia piensa que va a crecer al 5 y crece al 4, la vamos a sacar barata. Pero ya todos estos elementos sí nos van a afectar en el 2023. Entonces yo me imagino, dado que Colombia está como rezagada, yo siempre, como que lo que hemos dicho a nuestros clientes desde el año pasado, es, imagínense que existe una máquina del tiempo y usted puede ver el futuro. Y si usted quiere ver el futuro, vea los países al lado, porque ellos están 6 meses adelante de nosotros porque la inflación los chocó antes y toda esta historia. Entonces, yo creo que la historia del 2022, y me estoy adelantando a los titulares de cómo a estar hablando a final de año, y ese Colombia le fue mejor que la región. Pero esperaría que en el 2023 nos vaya peor, porque vamos rezagados en este efecto. Pues el año pasado las tasas de la región se explotaron al alza, igual que la inflación, nosotros vamos atrasados. Ok. Y a todo esto que estamos hablando, en el caso particular de Colombia, se le suma un factor adicional que genera un poco de incertidumbre, y es la jornada electoral. ¿Eso también le puede pegar a Colombia en lo que pasa este año y el año entrante? Estamos viviendo un episodio muy raro, que no es la primera vez, pero es la segunda vez. O sea, realmente Colombia no ha vivido muchas veces este nivel de incertidumbre electoral acompañado por la región. Todos como en vilo, viendo si van a girar o no los países a cambiar hacia gobiernos de izquierda, y bueno, casi que todos los países lo están haciendo en la región. Eso genera incertidumbre, y uno diría, uy, eso solito es grave. La última vez que se vivió esto fue entre el 2001 y el 2002. Toda la región latinoamericana giró a la izquierda, fue igualito. Menos Colombia, que también tuvo un cambio político porque el bipartidismo ahí también se frena. Está pasando lo mismo en el sentido en que tenemos esa incertidumbre política, y la gente dice, o sea, alguien me preguntará, pero ¿cómo es que Castillo ganó en Perú y Boric ganó en Chile y las bolsas chilenas y las peruanas son las de mayor valorización en el mundo? Y eso es el contraste que se está viviendo. ¿Cuál es el contraste? Que son economías que les está yendo, o que están mejorando más bien, están mejorando muy rápido, y están mejorando como por las materias primas y por las cosas que siempre mejoran los países en un entorno electoral difícil. Entonces, la foto que uno diría es que el dólar este año fijo es para arriba porque qué susto, la incertidumbre política y bueno, y todo eso, pues no está haciéndolo porque hay una fuerza de un apetito enorme por nuestros países. Como les digo, Brasil, por ejemplo, que a la gente no le tiene asustado si gana Lula a fin de año, si se llama a mandar, porque ya es alguien, es como un riesgo conocido. Tenemos esos países valorizándose 20% las bolsas brasileras contra menos 20 el Nasdaq en Estados Unidos. Entonces hay una fuerza de mucho apetito por la región
que está balanceando muy bien la incertidumbre política y por eso no se está viendo. ¿Y a qué voy con eso? Porque uno dirá, no, es que en Colombia la inversión está frenada, la gente no quiere invertir porque no tiene susto de si va a haber algún cambio en las reglas de juego el próximo semestre. Y la respuesta es, está siendo balanceada muy fuerte por ese apetito por la región. La guerra de Rusia con Ucrania tuvo un impacto, no solamente porque subió el petróleo, sino tuvo un impacto ahí como el carambola que terminó ayudando a Colombia, porque no hay muchos países petroleros rayita emergentes, o sea, que tengan ese perfil. Y tampoco hay muchos países petroleros como reconocidos como para invertir, porque los países árabes no son fáciles para invertir. Y Colombia es uno de ellos. Entonces también cuando se tuvo la crisis rusa, la gente se preguntó en el mundo, bueno, ¿cómo voy a aprovechar yo esta subida de petróleo en Brasil y en Colombia? Entonces, la respuesta corta a la respuesta que ya di larguísima es la incertidumbre política existe, no tiende a afectar así los resultados políticos sean los que uno no digamos los que incomodan a la economía o a los inversionistas. Eso no afecta a la economía de corto plazo, afecta a la economía más de mediano plazo cuando se tomen las decisiones, pero está sucediendo en un año particular en el que hay mucho apetito por nuestra región. Entonces no se está notando casi nada el tema electoral. De pronto cuando nos acerquemos a mayo se va a sentir un poco en el dólar o algo así, pero a nivel de inversiones, de que eso frene, no, porque está siendo compensado por el apetito este de los extranjeros. Para terminar, Felipe, sacar la bola de cristal. ¿Este año el crecimiento de cuánto y la inflación de cuánto? Y el año entrante, de una vez, ya que está jugado. ya que habla con toda esa confianza. Yo creo, bueno, nosotros tenemos un crecimiento muy parecido al que acaba de decir el Banco de la República, que nosotros tenemos de 4.8. Pero si yo le digo, eso es lo que nos dan los números, mi sesgo es hacia abajo. Yo creo que no es 4.8, sino es más como un 4.5, un 4.4, porque yo soy de los que digo, este año la economía mundial muchos países van a sacar la mano. Entonces, póngame con un 4.5, porque seguramente lo iremos cambiando en crecimiento económico. En inflación estamos súper bajitos. Estamos en 6.30. Eso es bajito porque, bueno, el mercado está por un 6.50, 6.60, pero yo tengo colegas que hablan de 8. Entonces, 8, pues 8 sería gravísimo, pues sería mucho más serio. Entonces, bueno, póngame con 6.30 de inflación y con 4.5 de crecimiento. Yo para el próximo año, y ahí es donde veo muchas oportunidades de inversión ahorita en los bonos, porque creo que el mercado está como ya sobre reaccionando, para el próximo año nosotros tenemos una inflación debajo del 4% en alguna parte del año. Entonces yo creo que eso va a ser a fin de año tenemos una inflación cerca del 4%, pero durante el año yo creo que la vamos a ver incluso por debajo del 4%, borrando todos los efectos de este año. Y en crecimiento económico tenemos 3.5% para el 2023. Ok. Felipe, muchísimas gracias por esta clase de esta inflación y gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y seguramente no va a ser la última conversada a lo largo del año. Mil gracias. Bueno, que los enrique. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación de nuevo. Que tengan una buena tarde. Gracias, Felipe. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo fin de semana, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y en nuestras plataformas en semana.com. ¡Feliz semana!